Kaixo, Monika Monteagudo naiz, legazpiarra naiz, hogeita amasei urte ditut eta autonomoa naiz. E, bi negozio txiki ditut legazpin, bata da e, akademia bat eta bestea da aholkularitza bat. E, Estoi kasada, tengo una hija pequeña de 6 años, y e, estudia ekonomikas en Bilbo. E, la carrera de ekonomikas me ha servido para desarrollar mis actividades, pero no tanto para entender el mundo en el que vivimos. Entonces, aunque siempre me había gustado la política, eh, nunca me había decidido a meterme en ningún partido, fundamentalmente porque me di cuenta de que no eran independientes, que, que sacaban un, un programa para las elecciones, pero luego eran incapaces de defenderlo y de ponerlo en práctica, motivado porque de buena gana aceptan las, los patrocinios de las grandes empresas y, y lo, la financiación de los bancos, entonces esto les impide después ser independientes. Por otro lado, también su estructura piramidal, parecida a la de las empresas, eh, me daba la sensación de que no iban a hacer nada más que cobrarme una cuota y no iba yo a tener ni voz ni voto en ese partido, ni iba a poder participar de la elaboración de documentos ni nada. Entonces nunca me decidí a meterme en ningún partido político, aunque siempre me interesó y hasta que apareció Equo. Entonces os voy a explicar un poco cómo funcionamos en Equo. En Equo, eh, Equo es un partido horizontal en el que todas las decisiones y todos los documentos eh, se elaboran desde la base. Es un partido participativo. En el que todo el mundo que entra desde el primer día tiene la, op la opción de, de dar su opinión, de mostrar sus preocupaciones y de al final de hacer algo por la sociedad. Eh, nos alejamos de los bancos y de las empresas porque precisamente queríamos huir de ser más de lo mismo entonces, eh, nuestra financiación proviene solamente de las cuotas de los socios eh, y de las donaciones de simpatizantes o personas eh, que no pertenecen a la organización pero que están cercanas a nosotros. Eh, como decía, eh, bueno, ahora soy candidata por guipúzcoa y para estas elecciones tenemos un programa que hemos preparado entre todos. ha sido un programa abierto, ha estado abierto durante por lo menos un mes para que todas las aso asociaciones, organizaciones sociales, plataformas, colectivos o personas individuales hicieran sus aportaciones a este programa para que incluyéramos eh, sus preocupaciones, sus inquietudes. Entonces, ha sido un programa, como digo, abierto y se ha aprobado con el mayor consenso posible. Ha sido refrendado por todas las bases de EQUO, porque en EQUO eh, todo lo votamos, votamos todo. Eh, las decisiones más importantes se toman en Asamblea. Y en estas asambleas no solamente pueden votar las personas que son afiliadas, sino que cualquier persona que tenga curiosidad, eh, un día cualquiera aparece en la asamblea y se tome la decisión que se tome en ese día, su voto se va a tener en cuenta. Entonces, este partido, como digo, uy, este programa, como digo, se ha aprobado con el mayor consenso posible. Y bueno, os voy a, hacer, os voy a decir un esquema un poco de, lo, de las propuestas y los compromisos que os ofrecemos. Eh, nuestro programa lo hemos dividido en 10 partes. Y bueno, eh, por ejemplo, la primera parte eh, trata de economía sostenible. Nosotros pensamos que la economía no está al servicio del ciudadano y de su bienestar y proponemos eh, colocarla en esa vía, en la vía del servicio al ciudadano y, y, que, y que mire por su bienestar. Proponemos crear eh, 45.000 empleos impulsando nuevos sectores económicos como, por ejemplo, eh, las energías renovables, la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas, la agricultura ecológica. Eh, en, en el segundo punto del programa trata de regeneración democrática. Ya os he explicado cómo nosotros somos un partido totalmente horizontal y democrático. Entonces, eh, nosotros nos, nos guiamos ahora mismo por el modelo islandés, y defendemos, igual que ha pasado en este país, que aquí también se podría dar, que eh, se, se establezca un nuevo marco político, económico, eh, social, pero desde la base. En Islandia ha sido la base de la, la, la sociedad la que ha impulsado este cambio. Eh, ha hecho fuerza contra el gobierno, ha conseguido que... Estas personas que no estaban gobernando para la sociedad ahora estén fuera del Gobierno. Han elegido democráticamente entre todos a 31 ciudadanos que han tenido que, la misión de redactar una nueva constitución para el país con el compromiso claro de no repetir los errores del pasado. Y este es nuestro modelo. El modelo islandés es nuestro referente principal. Eh, el tercer punto del programa habla sobre modelo energético. Como he comentado antes en, en, en la parte de economía sostenible, nosotros pensamos que hay que hacer una apuesta clara por las, energías, por las energías renovables. Estamos seguros de que el país que se quede atrás en esta transición tendrá dificultades en un futuro bastante próximo para afrontar sus retos, porque estamos siendo testigos de un aumento. Eh, creciente de los precios de las energías fósiles. Entonces, esta transición hacia las energías renovables es fundamental. En Euskadi, en concreto, somos 95% dependientes de, de, de las energías, importamos el 95% de las energías y esta dependencia energética es muy grave. Eh, hay que solo intentar solucionarlo a corto plazo. Eh, queremos poner a Euskadi en la vanguardia de las energías renovables, como os digo. Entonces, el punto cuatro del programa habla sobre educación y sanidad públicas. Eh, queremos que estos conceptos sean gratuitos, sean eficientes y que favorezcan la igualdad de oportunidades para el alumnado o para el paciente, independientemente de su nivel de ingresos. Eh, el programa es muy amplio, el programa lo podéis ver en la página web eh, partidoecuo.org, no, partidoecuo.es y en, dentro de la página a la derecha veréis un enlace que pone Eco verdea que busca el ecologista y al pinchar ahí... Tendréis eh, acceso al programa. Es una pena porque en cinco minutos solo no os puedo explicar eh, la densidad que tiene este programa, pero os animo a que visitéis la página web y lo comprobéis por vosotros mismos. Eh, además que todos nuestros compromisos, si, si conseguimos entrar en el Parlamento, por supuesto que los vamos a, vamos a pelear por ellos. Nosotros somos libres. Y, y no nos vamos a, a dejar, no nos vamos a vender, ni, ni, ni vamos a, a cambiar nuestro programa por ningún interés oculto, porque nuestro único interés es que la gente que nos ha votado nos ha votado con la confianza de que vamos a defenderlo y así lo haremos. Eh, bueno, y por ejemplo, el punto 5 eh, habla sobre pacificación y nuevo marco político. Este es un tema muy delicado y que despierta muchas sensibilidades aquí en Euskadi. Y bueno, nosotros en cuanto a pacificación eh, proponemos una mesa, de, una mesa sociopolítica de diálogo en la que se, se intente encontrar una salida a este conflicto, pero no pensamos que solamente tienen que estar en esa mesa los partidos políticos, como ellos mismos intentan promover, sino que eh, este conflicto político nosotros pensamos que al final ha desembocado en un conflicto sociopolítico. Por lo tanto, no se puede dejar a, a la parte de la sociedad que también está viviendo este conflicto fuera de la mesa de diálogo. Tienen que estar dentro. Eh, independientemente de de sus, su orientación política y sus opciones identitarias hay que escuchar a todas las víctimas y tanto directas como indirectas y hay que reconocerles el daño causado y con respecto al nuevo marco político, nosotros pensamos que, al igual que en Islandia, la sociedad vasca debe tener derecho a participar, principalmente, y después a decidir. Pero sí a participar, muy importante en este en, la, en el establecimiento de este nuevo marco político, eh, no solo sobre el ámbito institucional, sino que la ciudadanía tiene que tener derecho a participar y a decidir si, también sobre los temas sociales, sobre los temas ambientales, sobre los temas económicos y globales. Por ejemplo, en el ámbito de la energía, que he comentado antes que es muy importante. Hay que dar un gran salto y hacer partícipe a la ciudadanía de todos estos proyectos que pueden salir en un futuro muy cercano y, y que al final eh, son válidos para concienciar a la gente de que otro mundo es posible, igual suena muy utópico, pero nosotros en ECU estamos convencidos de que si no avanzamos en, hacia ese, en ese camino. Eh, la supervivencia humana es prácticamente está garantizado que vamos a desaparecer de este planeta, porque este planeta eh, hay que cuidarlo, es nuestra casa. Estamos también bastante perplejos ante la pasividad de las autoridades por, por los desastres medioambientales que vemos a diario. Y bueno, pensamos que la sociedad en su conjunto tiene que hacer fuerza para que todo esto cambie. Bueno, me he quedado en el punto 5 de pacificación y nuevo marco político. El punto 6 es euskera y cultura. El punto 7 es diversidad sexual, políticas feministas. Eh, el punto 8 es calidad y so sostenibilidad ambiental. Es un punto muy bonito que habla sobre el modelo de ciudad ideal en el que podríamos vivir eh, mucho más sanos y mucho más felices porque no necesitaríamos, localizando la economía, podríamos diseñar unas ciudades en las que, por ejemplo, la calidad del aire fuera mucho mejor, en la que no necesitáramos utilizar el coche, en la que pudiéramos tener acceso a los productos y servicios que necesitemos, que sean de gente de nuestro entorno, e incluso podríamos trabajar en nuestras ciudades ¿no? y no tener que desplazarnos para, para trabajar, cosa que ahora mismo casi todos tenemos que hacer. Eh, el punto nueve es sobre solidaridad con el sur y el punto diez y último es sobre políticas animalistas. Entonces, pues como os digo, eh, os animo a que votéis a Verdeac y no solo a que votéis, sino que si cualquiera de vosotros, eh, en cualquiera de vosotros he despertado el suficiente interés por este proyecto, os animo a que contactéis conmigo o, o contactéis con la página web y en la próxima asamblea os venís conmigo y vamos a luchar por un futuro mejor.